Continuamos en el braserillo, va a haber más sondeos, no se preocupen, hasta que la ley lo permite, claro. Como ustedes saben, empezará la campaña electoral y llegará un momento que ya no se permitirán más sondeos, pero seguro que este fin de semana vamos a tener sondeos ya de intención de voto más próximos a las elecciones, que podremos analizar y podremos ir viendo. Seseña, la localidad toledana que ha sido noticia durante 20 días, más de 20 días, por un incendio de unos neumáticos. Se ha dicho de todo, hasta de sospechas, porque se pedían ayudas justo una semana antes, es decir, ha habido todo. Lo triste y lo cierto es que durante muchos años ha habido allí un cementerio ilegal de neumáticos. Lo triste y cierto es que la justicia iba por un lado y no autorizó hasta hace relativamente poco tiempo el que esos neumáticos se pudieran retirar porque estaban en terreno privado. Y como siempre nos pasa en España, entre unos y todos, o entre todos y uno, entre todos ellos la mataron y ella sola se murió. Al final, un incendio, al final personas, niños que no han tenido colegio hasta hace muy poquito, porque no podían ir a esos centros a estudiar, lógicamente por temas de salud, y al final ahora hay que recoger lo quemado y lo que todavía afortunadamente no ha ardido. Compromiso hay, pero veremos qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Esperemos que una solución rápida, no solo para este, sino también para otras zonas donde existen ese tipo de residuos de forma ilegal y que, bueno, pues se tiene que hacer. Y otra medida que tienen que tomar de una vez por todas también quien corresponda es qué es lo que pasa con ese impuesto que los ciudadanos pagamos cada vez que nos cambian unos neumáticos. ¿Y dónde va? Porque se supone que es precisamente para que se recicle ese neumático y no ocurra lo que ha ocurrido. Antonio, conclusión de Seseña. Conclusión, bueno, todavía la conclusión nos queda tiempo, ¿no? Queda la investigación. No, es un asunto muy, muy mediático, muy poliédrico y multifacético. Es decir, primero saber, una cuestión de índole judicial, quién echó la cerilla, por decirlo así, porque eso no fue un rayo que cayó, ¿no? Segunda cuestión, podemos analizar pues de si se ha extinguido de manera efectiva, si ha actuado de manera diligente y demás. Otra cuestión también es todo lo que se originó respecto a temas medioambientales, si se ha actuado también bien en este sentido, es decir, si las precauciones y las cautelas que debieron tomarse se tomaron adecuadamente, si ha habido un riesgo efectivo para la población. Y luego la gran pregunta que cuando vimos arder aquello, bueno, ¿cómo se ha consentido esto? Y lógicamente, ¿y cómo se va ahora a eliminar? Es decir, como vemos, es un problema que tiene muchas aristas, muchos frentes que solucionar, con lo cual no te puedo dar una solución porque todavía no nos queda mucho camino. Ahora, una vez extinguido ya de forma efectiva, ya allí no hay llamas, pues hay que ir a la siguiente fase, que es eliminarlo de manera total y absoluta y que aquello no vuelva a ocurrir. Eso parece que está bien claro y de ahí en adelante, pues que las políticas en este país de eliminación de residuos como son los neumáticos se lleven a cabo de manera eficaz. A veces ocurre muchas veces, nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena, ¿no? Pues ha ocurrido esta vez y lo digo, lo vengo diciendo muchas veces, que al final vamos a tener que dar gracias a Dios que ha ocurrido esto, porque vamos a tener que tomar ya cartas en el asunto. Primero se elimina el cementerio de Seseña, pero también se tienen que tomar medidas para otros muchos que hay en España, ¿no? O sea que en este sentido, pues un mal, yo creo que al final, si todo lo hacemos bien, será positivo. Ciudadanos. Yo a este respecto tengo que decir varias cosas. La primera, a colación de la coletilla que has dado de inicio, Chema, es que efectivamente lo que espero es que los chavales se vean lo menos afectados posibles, porque queda muy poco tiempo de horario lectivo y espero y deseo pues que todo les vaya bien y que no tengan problemas de exámenes y todo este tipo de cuestiones que imagino que a ellos personalmente les preocupará y a los padres también. Y respecto a la cuestión política y de fondo de lo que ha sucedido en esto, hoy me llamaba la atención, ¿no?, que desde la Junta de Comunidades se venía diciendo que más de 1.500 personas han estado abordando este problema de operarios. Todas las comunidades han sido capaces de ponerse de acuerdo para poder terminar de solventar este problema. En cambio, para darle una solución anterior, desde que se viene produciendo este problema, no han sido capaces
de tener todos esos operarios necesarios, pero sin que esto hubiera ocurrido. Esa al final es la lectura que saco de esto, ¿no? ¿Por qué las instituciones tienen que esperar a que truene para reaccionar y que al final se generen estos problemas que sobre todo generan en la sociedad? Y luego, otra cuestión que me ha llamado muchísimo la atención es la actitud del alcalde de Seseña, que me parece, bueno, pues eso, muy traída a las elecciones, ¿no? A este momento del país, ¿no? A este momento que tenemos. Y es, bueno, pues él con total ímpetu, ¿no? Obliga o quiere obligar a la Junta de Comunidades a que actúe de forma firme, contundente, y si Emiliano Paje puede estar allí todos los días, pues mejor. Y si además lo hace de forma inmediata, pues mejor también. Sí. Y yo lo que le pido a este señor, al señor Carlos, no recuerdo ahora mismo, Carlos Velázquez, bueno, pues es que ponga de pronto la maniobra al revés y empiece a observar qué es lo que ha sucedido a lo largo de los años con esta situación, cómo se han dado esos supuestos convenios que al parecer se dio a una empresa ficticia y luego a una empresa valenciana, en fin, todas estas cuestiones que han salido, que yo creo que merece no solamente las personas de Seseña, sino todos los castellano-manchegos, porque irá una partida bastante importante para poder solucionar esto, que yo creo que merece una explicación política. Julio. Yo creo que lo que hemos vivido en Seseña es una catástrofe medioambiental sin precedentes. Y yo creo que no se le ha dado ni la importancia política que tiene, ni la importancia medioambiental que ha tenido este incendio. Recordemos que ha sido un incendio en el mayor vertedero de neumáticos de Europa, un vertedero que llevaba funcionando de 1999, es decir, que no es que haya aparecido ahí de repente. Los que lo hemos visto de cerca antes del incendio nos impresionaba, es decir, yo recuerdo la primera vez que vi el vertedero, aquellas montañas de neumáticos, que sorprendía que eso pudiese existir y estuviese allí desde hacía tanto tiempo y que siguiese creciendo. Desde 1999, es decir, 17 años, acumulando neumáticos sin tomar medidas, sin buscar una solución. A pesar de las denuncias, porque no hubo una denuncia ni dos, es decir, ha habido numerosas denuncias, incluso la Guardia Civil había levantado algún acta diciendo que aquello no reunía condiciones en el tiempo reciente y eso seguía sin solucionarse cuando deberían, después de ese acta de la Guardia Civil, haberse tomado medidas con carácter inmediato. Y al final las cosas ocurren, y ocurren de esta manera. Y hemos estado casi un mes echando sustancias tóxicas, muy tóxicas, furanos, dioxinas, a la atmósfera de forma tremenda, ¿no? Y que no pase nada, ¿no? Parece que se ha apagado y ya está solucionado el problema, pero no se ha solucionado el problema. Tenemos un serio problema de gestión de los residuos en este país, de gestión de los residuos de este tipo y de otros. Es decir, los temas medioambientales en este país parece que no importan lo suficiente y no se adoptan las medidas, sobre todo en esa cadena de reducción, reutilización y por último reciclaje, pero las tres R's de la gestión de residuos parece que importa un poco esa jerarquía. Yo creo que tenemos que afrontar de verdad en nuestro modelo de sociedad, en nuestro modelo de desarrollo, qué hacemos con este tipo de gestión, de tanto de lo que es la producción de residuos como de lo que es su gestión, y afrontarlo de verdad. Y en nuestro país todavía estamos muy lejos de tener una solución a esta situación, es aceptable, y frente a hechos como este, deberían pedirse responsabilidades políticas al más alto nivel, porque ha sido una auténtica barbaridad medioambiental. Carmen Riolobos. Bien, pues yo lo que espero es que la comisión de investigación que ha dicho el partido de Podemos que va a presentar en las Cortes para analizar las responsabilidades de antes, durante y después de este incendio se lleve a cabo, porque el Partido Popular está de acuerdo en que se cree esta comisión de investigación. Yo creo que hay responsabilidades políticas muy graves de haber permitido que se acumulara semejante vertedero de neumáticos que ha supuesto el incendio, el vertido a la atmósfera de toneladas de contaminantes, unos más graves que otros, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos que son cancerígenos. Y desde luego yo creo que la gestión del incendio ha sido bastante nefasta. Y digo por qué. Creo que ha sido nefasta, y eso es una responsabilidad total del gobierno del señor García Page, porque en primer lugar no aceptaron ni Podemos ni el Partido Socialista la enmienda que presentó el Partido Popular para que se incluyeran 150.000 euros para la eliminación del vertedero. Y han reducido la partida de eliminación de vertederos de residuos tóxicos y peligrosos en nuestra comunidad autónoma. Creo que la gestión ha sido nefasta porque lo más importante de todo este incendio, y nosotros lo dijimos desde el primer día, antes de que estuviera extinguido, es garantizar
la salud de los ciudadanos, la protección de la salud. Y ahí hay una población vulnerable, que son por una parte los niños, por otra parte los mayores, por otra parte las embarazadas y por otra parte las personas que padecen enfermedades cardiorrespiratorias, que son los más vulnerables y los más sensibles a los contaminantes atmosféricos que producen asfixia, pero también a aquellos que por acumulación pueden producir en este sentido enfermedades más crónicas. Yo creo sinceramente que permitir que los niños volvieran al colegio cuando todavía estaba el incendio en pleno apogeo, a 400 metros del incendio, los colegios. De hecho, al final tuvieron que eliminarlo y decirles que no volvieran otra vez los niños del Quiñón, fundamentalmente. Luego ha habido una ocultación de información clara por parte de la Junta. Yo el otro día enseñaba los informes que aparecen en la página web y no están firmados por los técnicos facultativos, técnicos o analistas o científicos que se responsabilicen de esos resultados. Dicen la unidad de contaminación atmosférica y hacen un análisis lo más somero posible poniendo las observaciones características y típicas de prevención que hay que poner. Y luego todos los datos desde el día 14 en que se instalaron los primeros estaciones de medición de contaminación atmosférica hasta ahora, sobre todo de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se han dado. Aquí hay muchas cosas que aclarar. Y yo espero que la protección de la salud y la vigilancia de la salud de las personas que han estado expuestas y ahora la vigilancia del agua, del aire, del suelo y de todo el medio ambiente se haga de una forma científica que no se ha estado haciendo por la tensión durante la extinción del incendio. José Miguel. Sí, a río revuelto, ganancia del Partido Popular. Ese es el titular o el resumen de esta intervención que ha hecho Carmen Riólogo, porque se la ha venido oyendo desde hace tiempo. Yo creo que este es un tema muy serio, porque es un tema complicado, porque se mezclan en cuestiones políticas, efectivamente, de decisiones políticas que se tenían que haber tomado, con decisiones judiciales que impidieron en algunos momentos el que se pudiera entrar precisamente a desalojar ese vertedero de Ruedas en Seseña. Y ahí están los autos judiciales del juzgado de Illescas donde lo prohibían. Y ahí están los autos del juzgado de Illescas que permitían entrar, por cierto, siendo presidenta de Castilla-La Mancha, una señora que creo que conoce Carmen Riólogo, que se llama María Dolores de Cospedal. Por lo tanto, yo creo que efectivamente habrá que ver que las fechas de cada uno de esos actos, quién ha hecho su trabajo y quién no lo ha hecho. Y yo creo que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el mismo día 12, que fue cuando, de mayo, que fue el día que se originó este incendio, allí estuvo desde el primer minuto y ha estado hasta el último minuto encargándose de las actuaciones de lo que en definitiva era su responsabilidad. Y yo quiero felicitar fundamentalmente a los bomberos que han hecho un trabajo extraordinario en un incendio de los más complicados que puede haber, un incendio provocado por alguien, casualmente 10 días después de que el alcalde de Seseña mandara un escrito al presidente de Castilla-La Mancha diciendo que ese vertedero podría salir ardiendo. Todos sabemos que las ruedas no arden con una colilla de un cigarro, ni siquiera con una cerilla. Es un incendio bastante más complicado. Por lo tanto, sí que es conveniente que ahora, desde el punto de vista judicial, se hagan todas las averiguaciones para ver cuál ha sido realmente el origen de ese incendio, y después mi grupo político, mi partido, la comunidad autónoma, estoy seguro que no tiene ningún inconveniente en que se vean cuáles son las responsabilidades políticas, si es que las hay, que yo estoy convencido de que sí que las hay. Antonio, ¿algo más que añadir? El quid de la cuestión es, si ese monstruo no crece, esto no ocurre, eso está bien claro. O sea, el monstruo creció hasta tal magnitud que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Además, desde el punto de vista político, yo creo que ningún partido está para sacar pecho. Es tan dilatado en el tiempo el crecimiento de este cementerio de neumáticos que todos en algún momento han tenido responsabilidades. ¿Desde Izquierda Unida? Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, es decir que bueno, yo creo que, bueno, especificamos el tiempo cada cual, eso es así, pero objetivamente yo creo que eso es inapelable, o sea, no podemos aislar hechos que se han producido. Entonces, bueno, en este sentido, insisto, que hay que sacar las conclusiones para que esto no vuelva a ocurrir. La extinción del incendio, hombre, yo entiendo que la gente que ha estado trabajando allí, los bomberos profesionales, pues han tenido 20 días bastante duros, me parece a mí. Luego podemos analizar, sí, todo es mejorable, seguro, pero no me cabe duda de que su profesionalidad ha estado ahí. Luego está el tema, una de las cuestiones que han levantado más polémica, como es lógica, es todo aquello que tiene que ver con la salud.
Vamos a ver, yo voy a hechos concretos y objetivos a la medida posible. Salvo que los efectos sean posteriores, yo no conozco a nadie que haya sido ingresado por una cuestión. Y es cierto que son emanaciones de productos, incluso cancerígenos. Eso es cierto también. Pero voy a los hechos. Entonces, bueno. Servicio de urgencia, atenciones sí, a los ojos sí que han requerido. Sí, bueno, pero que debo decirte que no se. Y en las redes sociales se quejaban de ello. Sí, sí, bueno, por supuesto. Y las redes sociales también, que son muy positivas para unas cosas, a veces crean una alarma excesiva en otras. No digo que no sea importante, pero también entiendo la precaución, pero a veces se va más allá de lo que realmente en situaciones críticas es aconsejable. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora efectivamente cómo todo aquello que queda depositado allí se elimina de manera, o sea, con garantías para que, en fin, desde el punto de vista medioambiental, aquello pues no sea otro problema más. Pilar. Quería adherirme a lo que ha comentado tanto José Miguel como Antonio en relación al tema de los bomberos. Me parece que han hecho un trabajo, una labor extraordinaria, y desde luego en este momento lo que tenemos que poner todos es, bueno, pues nuestro apoyo, ¿no?, a este servicio que nosotros tenemos. Y a otro grupo que no me quiero olvidar de ellos, porque me consta en el municipio, en mi municipio, que es Recas, es un municipio relativamente cercano a la zona, relativamente cercano, pero no tuvieron ningún problema a la hora de ponerse todos a una en el tema de protección civil. Toda la gente de protección civil de todos los municipios cercanos acudieron en masa para evitar mayores problemas, dar mayor información a los vecinos, y yo creo que su labor hay que reconocerla también. Estas son de las cosas, de las situaciones que generan desconfianza en la ciudadanía en torno a las instituciones. El que esto pueda producirse, el que esta situación se llegue a dar arrastrándose desde hace tanto tiempo, son de las cosas que generan desconfianza. Además, yo creo que el problema no se ha solucionado con la extinción. Como denunciaban Ecologistas en Acción recientemente, todas esas partículas ahora están esparcidas por el entorno, ni siquiera cercano, bastante lejos. Bastante lejano, porque la nube ha alcanzado una gran distancia, ¿no? Y eso puede contaminar acuíferos, está ese polvo repartido por todas las inmediaciones, y a ver cómo solucionamos eso. Es decir, seguro que no vamos a ver los efectos a corto plazo, porque son sustancias que sus efectos no son inmediatos, más allá de la irritación de los ojos, que sí que ha requerido la atención de las urgencias, como denunciaban los vecinos. Pero el problema no se ha resuelto aún, ni siquiera, que es a lo que yo me refería también antes, la gestión de los residuos que hacemos en este país, que es una asignatura pendiente. Sí, pero o sea, efectivamente, tiene toda la razón en las medidas preventivas, pero tampoco poner la venda antes que la herida. Yo creo que en estas cuestiones la mesura y el equilibrio es fundamental, porque si no caemos en el histerismo. O sea, yo lo único que pido. Pero vamos a ver, yo en el orden de agradecimientos. Comparto que hay que agradecer el trabajo que han hecho todos los servicios de protección civil, porque yo sé que hasta los de Talavera han venido a echar una mano, y los de pueblos de alrededor han venido a echar una mano al Quiñón y a Seseña. Creo que los servicios de incendio han hecho un trabajo extraordinario, tanto los de la Comunidad Autónoma de Madrid como los de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, porque han estado ahí al pie del cañón, y me consta que ha sido muy difícil la extinción del incendio. Tenían unos horarios, precisamente, en Europa no hay Antonio, un caso semejante. Antonio, si precisamente para evitar el más grande de Europa, claro, pues han enfrentado, consta, al problema más grande de Europa. Claro, trabajaban con mascarillas, con trajes de especial protección para la emisión de sustancias químicas, con mascarillas especiales y con un tiempo de exposición limitado, porque el riesgo, vamos a ver, las materias particuladas que se emiten cuando se incendia algo, hay una parte que te puede producir los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, que te pueden producir falta de capacidad para respirar porque sustituyen al oxígeno. Entonces te pueden producir, pues eso, los escozores, picores en la piel, determinados síntomas. Pero las sustancias, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las sustancias que son cancerígenas, el efecto del cáncer es acumulativo y se produce por la exposición. Y hay una exposición que es inminente. Si yo estoy aquí, llega una nube de humo y lo estoy oliendo y me suena y me asfixio, es que estoy inhalando lo que está allí, que yo lo noto y lo detecto. Pero luego hay una parte, como decía antes Julio, que ha quedado esparcida por el suelo, en el agua, en el aire, puede haberlo en distintos sitios. A mí me consta, por ejemplo, que los bomberos utilizaban poco agua, claro, para evitar lixiviar precisamente esos contaminantes que contaminaran los acuíferos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues ahora hay que establecer un sistema de vigilancia
del medio ambiente muy riguroso para saber cuánto de esos contaminantes han quedado en el entorno que pueda afectar a las poblaciones existentes. Claro, y habrá que vigilar la salud de esa población también para ver si el riesgo al que han estado expuestos es grande o no. Y tendremos que tener informes técnicos, que a mí lo que me preocupa es que el consejero de Sanidad, por ejemplo, de esta comunidad autónoma haya estado escondido y el mayor riesgo, que es la exposición de la población, haya estado callado. Frente, y no comparto lo que tú decías antes, Pilar, el alcalde de Seseña, antes, durante y después ha estado preocupado por ese problema. Se ha dejado la piel, en este caso, allí, al pie del cañón, con los vecinos permanentemente, cosa que el presidente de la comunidad autónoma había veces que iba de noche para que no le vieran. Entonces, hay muchas cosas que resolver en este tema, hay muchas responsabilidades y yo espero que a posteriori se hagan las cosas bien, que hasta ahora no se han hecho. Por favor. Has consumido tu tiempo. Una connotación. Me cuesta mucho creer que nadie tenga intención de ocultar un posible mal a alguien. Es decir, porque parece que la sensación que da con lo que estás diciendo es que el gobierno de Castilla-La Mancha quiere minimizar un posible riesgo de salud de la zona de población. Yo creo que eso nadie lo quiere hacer. Ahora se ha quedado, en marcha. No, vamos a ver. Oye, perdona un segundito. Los técnicos estaban diciendo que no se expusieran los niños. Y se abrió el colegio. Y los niños no fueron la mayoría. Y el otro día se ha abierto, el lunes se ha abierto el colegio y de 700 y pico niños han aparecido allí 500, porque hay 200 y pico que sus padres no les han llevado. ¿Por qué no? Vamos a ver. Es que eso es una realidad constatable y os digo desde el primer día que aquí lo más importante de este incendio era la protección de la salud de la población. Y se tiene que seguir haciendo. Tres minutos de réplica. Sí, es que son barbaridades tras barbaridades. La decisión de que los niños fueran al colegio no es una decisión ni de Emiliano García Page, ni de Ángel Felpeto, ni siquiera de la Coordinadora Provincial de Educación. Es una decisión que se toma en función de lo que dicen los técnicos, que son los que saben de la materia. Por favor, no engañemos a la gente, no se mienta a la gente en un tema tan serio como es este. Yo evidentemente no voy a entrar a contradecir datos, ni porque no es mi materia, evidentemente no soy ningún experto en el tema, pero confío mucho, pero por eso me parece mentira que lo utilices de esa manera. Sabiendo que has trabajado en eso, me parece mentira que utilices de esa manera los conocimientos que tienes sobre la materia. Pero es que lo que hay que hacer es lo que dicen los técnicos, Carmen, ¿me dejas hablar, por favor? ¿Me dejas hablar? Lo que hay que hacer es precisamente en esa materia lo que dicen los técnicos. Y el consejero de Sanidad no ha estado escondido. El consejero de Sanidad ha formado parte de todas y cada una de las decisiones que en materia sanitaria se han tenido que tomar en Seseña. Y el alcalde de Seseña, que ha estado muy preocupado por los vecinos de Seseña, ha estado muy preocupado en alentar determinadas manifestaciones de los vecinos de Seseña, que no es lo mismo, Carmen, que no es lo mismo. Por lo tanto, no mintamos a la gente. Por cierto, eso de que el presidente de Castilla-La Mancha iba por la noche para que no le vieran los vecinos, no es cierto, lo sabes perfectamente. El día 13 de mayo, sabes qué día es, ¿verdad? ¿Qué era lo que había en Talavera de la Reina? El presidente de Castilla-La Mancha tenía previsto ir a Talavera de la Reina en las ferias. No estuvo en Talavera de la Reina en las ferias porque estaba en Seseña. Ese día que en sí estaba en Talavera de la Reina repartiendo migas era María Dolores de Cospedal. Bueno, vamos a publicidad. Vamos a entrar en el último bloque. Nos quedan para hablar dos temas que vamos a intentar tocar en los próximos 25 minutos. El viaje del presidente de Castilla-La Mancha a Lisboa con el fin de conseguir que la zona de Talavera de la Reina pueda ser una zona logística importante con la complicidad de la capital lusa, de Lisboa, y también lo que ha sucedido en Barcelona, a ver si nos da tiempo a tocarlo brevemente, con ese linchamiento a dos mujeres, porque querían promocionar las pantallas para ver a la selección española de fútbol jugando la Eurocopa. Volvemos dentro de unos instantes, después de la publicidad. Hasta ahora.